Let's go. Sober mind. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty spray, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up into the cash bomb. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny. Bueno, niños, ya estamos aquí. Vamos a empezar calentando la espalda, dándole mucha caña. Vamos a entrenar con Fit Willy, que lo va a dar todo para su preparación. Así que, al lío, calentamos. Niños, estamos calientes, dos series de aproximación, dos series para calentar. Vamos a empezar a subir un poquito más de peso y focalizar en hacer una pequeña contracción de un segundo cuando estamos atrás del todo, ¿vale? Para trabajar bien los dorsales, ¿vale? Seguimos subiendo peso, al lío. Thank you.
dicho Neko, después del calentamiento y de dos series de aproximación, cuatro efectivas pesadas a 8 repeticiones, ¿vale? No buscamos tampoco el fallo, máquina para enfatizar en la espalda baja, ¿vale? Así que vamos al lío. Siguiente ejercicio, ¿vale? Nos vamos a ir a un remo en punta nuevamente. Trabajo pesado, ¿vale? Para la espalda baja. Es una parte muy débil normalmente que hay que trabajar mucho, hay que fortalecer y que falla mucho en el caso de los competidores como nosotros. Entonces, vamos a machacarla. Primer ejercicio, segundo ejercicio pesado. 4 por 8 series efectivas, ¿vale? Incidiendo en apretar y un punto de máxima contracción cuando llegamos para atrás, ¿vale, niños? Adiós. Bueno, gente, remonte finiquitado y ahora vamos a pasar a una máquina de tracción de placas, ¿vale? De pull down. Vamos a hacer una pequeña técnica de intensidad, ¿vale? Parecido al rest pause. Vamos a hacer una serie a 8-10 repeticiones, ¿vale? Cerca del fallo como antes. Lo que pasa que ahora cuando nos acercamos al fallo, nos quedamos más o menos a una del fallo, seguiremos tirando unilateralmente para sacar 4 o 5 reps más para buscar otro fallo más, ¿vale? Así que al lío.
los tres ejercicios ya, después de la serie de última intensidad del último, vamos a un remo en placas, ¿vale? Con discos. Vamos a seguir haciendo pesado, cuarto ejercicio pesado, a por las 16 series efectivas, 4 de este y 12 que ya llevamos, ¿vale? Así que atentos al lío.